La última tentación de Cristo de Martin Scorsese es una de las producciones más castigadas en la historia del cine, quizás porque presenta a Jesús de una manera distinta. Esta es la historia detrás de La última tentación de Cristo. Nadie quería producir la película. Los portazos llegaron a tal punto que Salah Hassanein, jefe de la cadena de cines de United Artists, amenazó con no exhibir el filme en su cadena si se producía. Cuando el espejismo del dinero hollywoodense empezó a revelarse como arena, Scorsese comenzó a pensar en la idea de ser financiado por Jack Lang, el ministro de Cultura de Francia, quien lo invitó al Festival de Cine de Cannes a presentar su última película, Después de la Hora, en 1985. Sin embargo, Scorsese prefirió no aceptar la propuesta por las amenazas del arzobispo de París, el cardenal Jean-Marie Lustiger. El 22 de octubre de 1988, un grupo de fanáticos cristianos arrojó cócteles molotov contra el cine Saint-Michel en París. Hubieron 14 personas heridas y confirmó los temores de los dueños de las salas de cine en todo el mundo. El asalto se debió a la exhibición de La última tentación de Cristo. Franco Zeffirelli, durante el Festival de Cine de Venecia de 1988, retiró de la muestra su película El joven Toscanini si se proyectaba La última tentación de Cristo. Desafortunadamente para Scorsese y su idea, la película se sintió como un golpe al hígado que logró su prohibición en numerosos países, incluidos México, Argentina, Filipinas y Singapur. En México se estrenó hasta el 2004. La mayoría de estas propuestas y vetos se debieron a la mencionada y controversial escena de sexo entre Jesús y María Magdalena. Aunque La última tentación de Cristo consiguió la nominación al Oscar por director, la historia es muy diferente por retratar a Jesús como un ser no divino. Gracias, soy Jimena Ladú y nos vemos en la siguiente videocolumna.